Nuestra invitada de hoy es poeta por el placer de serlo. Escribir se ha convertido en una necesidad y en un desahogo. Ha publicado 3 libros hasta el año 2022. Hoy les quiero presentar a todos ustedes a doña Idoia Mielgo Merino. Bienvenida. Muchas gracias, Julián. Es un placer tenerte aquí con nosotros, máxime de lo lejos que vienes. Sí. Sí, un viajecito largo, pero bueno, pues con muchas ganas. Además, es el segundo viaje que hacemos a Valdepeñas y nos quedamos enamorados de la tierra y de la gente, así que hemos vuelto con mucho cariño, con muchas ganas. Estábamos como los niños en preparando un viaje de fin de curso. Bueno, la verdad es que tenéis un buen anfitrión. Sí, la verdad. ¿Eh? Con un anfitrión así da gusto. Sí, es cierto. Sí, con Juan Camacho, que para nosotros es, pues eso, ya familia, amigo y familia. Sí. Bueno, el cariño que a mí me ha transmitido sobre vosotros es enorme. Es mutuo, es mutuo. ¿Se nota mucha diferencia de paisaje cuando uno viene desde Bilbao a La Mancha? Sí, además, fíjate, algo que comenta, yo, pese a ser poeta, cuando viajo no suelo estar muy atenta, a no ser que tenga un especial momento de recogimiento, suelo más ir hablando. Y José Luis, que es mi compañero, lo primero que dijo es: fíjate, mira hacia adelante y fíjate que todo es llano. Sí. Y que solo ves la bóveda azul, todo es cielo. Sí. Claro, acostumbrados a una tierra en la que miras a un lado y a otro, es monte, es agreste, es pues muy, no, voluptuoso. Muy verde, sí. Bilbao muy verde, sí. La Mancha colores ocres, ¿verdad? Sí, así es. El cambio es bastante importante. Sí, sí que es. Sí. Cuéntame, Idoia, si es una necesidad del alma escribir. Pues sí, yo creo que sí. Además, de hecho, yo escribo de siempre, como quien podría decirse. Empecé, quizás porque soy una persona muy tímida y me costaba bastante comunicar mis sentimientos. Entonces, soy la mediana de 3 hermanos y mis padres me regalaron con 10 añitos un diario. Y entonces descubrí que podía hablar de una manera muy íntima con el papel, a través de las letras. En mi casa, además, éramos lectores, cuidaban mucho el tema de que leyéramos, nos estimulaban mucho a leer con una curiosa forma de hacerlo, que era en casa, en la sala había una estantería, no muy grande, y ponían los libros de abajo arriba. Iban poniendo los cuentitos, los libros más juveniles, sí, sí, después. Sí. Y entonces mis padres siempre decían, cuando se termine una fila, subimos a la otra. Y así tú tenías siempre ganas de llegar a esos libros que estaban tan arriba, ¿no? Y decías, jo, ¿qué tendrán? Y entonces, entre leer y aprender igual a sacar lo que tú tenías dentro en el papel, yo creo que, pues eso, he escrito siempre. ¿Qué desahogo tan importante en esa edad, que escribieras tus sentimientos? Porque eso te liberaba, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo creo que a esa edad todavía no eres muy consciente.
simplemente, bueno, pues es el juego, ¿no? Sí, sí. Yo, sí. Además, yo me acuerdo que era muy peliculera, en mi casa veíamos muchas películas, entonces yo me acuerdo que siempre empezaba, pues con 10, 11 años, la hoja con querido diario, sí, ¿no? Sí. Y es muy de película. Es, y entonces, no, pero es lo, sí. Es lo habitual, o era lo habitual. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, y Doña, ¿la vida se para cuando escribes? Sí, yo creo que es, o no sé si se para la vida o si se para uno. Se apea un momento de la vorágine, ¿no? De la velocidad. Sí que se crea un espacio distinto. Y en esa escritura, ahora ya con los años o más consciente cuando escribes, sí que te sirve un poco para poner distancia, poder ver las cosas o ordenar todo lo que bulle en uno, ¿no? A veces es complicado, pero sí, yo creo que es el tiempo más propio es el de la escritura. ¿Qué expresas en tu poesía? No lo sé, yo creo que lo que veo. Creo que para mí, cuando descubrí la poesía, que la descubrí pues tardía, con 17, 18 años, yo era más de prosa, de relatos, de novelas, y sí que lo que creo que la poesía es una forma de vivir la vida, es una forma de estar de forma más consciente en el día a día, en el mundo que nos ha tocado. Entonces, creo que lo que intento hacer es, en principio cuando empecé, era poner distancia entre mis tormentas interiores y yo, porque a veces uno te enredas, uno se va enredando en sí mismo y llega un momento en el que parece que no ves más que líos. Y cuando pones la distancia, es como cuando hablas con un amigo, ¿no? Hablas con alguien y tú te desahogas, incluso tú mismo llegas a las conclusiones sin que nadie te diga a dónde tienes que ir, ¿no? Solamente sacando de fuera, hacia afuera, eso que tienes dentro. Entonces, yo creo que es lo que, para mí la escritura, siempre lo he dicho, ha sido como la válvula de escape para mantenerme cuerda en los momentos así complicados. ¿En tu poesía conservas, tienes en cuenta la métrica o no? Creo que hay de todo. Sí que especialmente los dos poemarios que he hecho no respetan mucho la métrica, pero por ejemplo mis primeros pinitos en la poesía era pues teniendo muy en cuenta la poesía estructurada. A mí me gusta mucho la poesía clásica, entonces sí que me gusta jugar con las sílabas, con buscar los recursos típicos de la poesía, de jugar a rimar o no rimar para darle una musicalidad diferente. Y sin embargo, yo creo que en los dos poemarios, en este más, porque encima es prosa poética, no es poesía versada, no. Sí que de vez en cuando se me escapa el juego musical de la rima, pero sí que he prescindido más, quizás por lo que han supuesto los dos, o sea, el objetivo que tenían cuando se reunieron, pero sí que me gusta mucho la métrica, la estructura del poema, porque es un poco como jugar. O sea, quizás la poesía, que es puro sentimiento, está bien al principio, ese simplemente. Además, Juan Camacho tiene una forma de decir que es muy curiosa, que es, al principio eres un disparador de palabras, que se lo oía él y dije, me parece fascinante. Y es cierto, y luego cuando ya con el tiempo
A mí me gusta mucho estudiar nuevos autores, nuevas posibilidades que te da la poesía. Entonces, estoy como en un laboratorio, me gusta jugar mucho con las palabras. Creo que son infinitas y te dan tantas posibilidades. Cuando uno lee tu poesía, ¿te conoce? No, yo diría que no. Puede haber gente que diga que sí. Yo creo que no, porque sí que juego mucho a esconderme. Las palabras te lo permiten, ¿no? Si quieres... Sí, sí. Hombre, sí que hay mucho de mi forma de ver el mundo está toda, pero de mí especialmente me cuesta mucho abrirme. Entonces sí que juego a esconderme en las palabras. Idoia, ¿está suficientemente valorada la creatividad? Lo pregunto porque has diseñado portadas de libros, preparado recitales. Sí. Bueno, valorada no lo sé. Yo creo que la valoración primera tiene que ser la propia, ¿no? El estar satisfecho con lo que tú haces. A veces quizás no necesitas esa aprobación. Cuando vives de ello, sí, ahí sí que la necesitas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el mundo de la cultura es un tema un poco peleagudo, porque entramos en juego o entra en juego siempre esa vocación que no entiende de dineros o de reconocimientos, y esa parte que bueno, pues luego después de un trabajo necesitas o quieres que te reconozcan, ¿no? En el año 2010 editaste tu Voz Poeta. ¿Qué expresas en ese libro? Pues ese libro es un libro coral, porque fue un concurso que salió, era Erato de Poesía, y quedamos seleccionados 5 poetas. Y bueno, pues fue el primer contacto, porque yo no me quise presentar. Y bueno, pues como todo, ido siempre, me han tenido que empujar. Entonces me empujó una de las personas con las que comparto ese libro, es mi madre, que también es poeta, y que casualidades de la vida... Viene de familia, entonces. Sí, sí. Además es muy buena poeta. Y luego, casualidades de la vida, un compañero que aparece en ese libro, que es del sur, ¿no? Almería, bueno, no sé ahora exactamente. Bueno, con decir el sur, es amplio. Porque Andalucía son 8 provincias, sí, así que... Pues sí, y pues curiosidades de la vida, resulta que cuando me publicaron en solitario el primer poemario, le descubrí compañero de editorial. Y entonces volvimos a retomar un contacto que, bueno, pues que perdura hasta hoy, que es Perfecto Herrera, y bueno, eso sí que fue un primer paso en el que yo lo viví muy ajena, porque, bueno, pues como había más poetas... Estabas como arropada. Sí, no, y además en las presentaciones yo no estaba, iban los poetas y yo me quedaba detrás, me gustan mucho las bambalinas. Después hay un largo silencio hasta el 2020, que editas tú en Mis Palabras. Sí. ¿Cómo es? Pues, mira, me emociono. Pues tú en Mis Palabras es una herida que surgió un poquito así. Surgió. Que no ha sanado por lo que veo. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo soy muy llorona. Y si estoy nerviosa, más. Bueno, pues sí que es un trabajo especial para una persona especial. Es una recopilación de esas cosas que no tengo costumbre de decir, y las dices a través de la poesía. Y bueno, pues fue en un momento un poco crítico de salud de esta persona, y quise regalarle eso que nunca había expresado verbalmente, que qué lo tuviera. Es eso que estás diciendo. Sí. Y entonces lo hice para ella solo. Y sin embargo, bueno, pues mi compañero de viaje, que es muy ciscolero, me lo envió a 3 editoriales
de las cuales una para mi disgusto me dijo que lo iba a publicar con un disgusto terrible que me llevé. Y luego pues reconozco que una vez que lo tuve en las manos pues fue una experiencia maravillosa y se lo pude regalar a esta persona. Después el tercer libro, que lo voy a presentar y ruego a mis compañeros que hagan un plano, se llama Bitácora de mi pensamiento, que sale del año 2022 y que posiblemente, digo yo, es tu mejor libro, ¿o no? Bueno, no lo sé, no sé catalogarlo si es mejor o peor, es diferente, es prosa poética y sí que se trata de un trabajo muy concienzudo, porque tampoco estaba destinado a que viera la luz, pero bueno, pues lo ha visto. Y bueno, pues tal y como dice el título, se trata de bueno, pues la bitácora de un barco, pues se sabe, es ese cuaderno, bueno, es una cajita donde está la brújula y un cuaderno, sí. donde se van anotando pues todas las incidencias de un viaje, ¿no? Se trataba un poco de eso, ¿no? Es en el viaje, para mí la vida es un viaje continuo, y entonces en una etapa de este viaje, bueno, pues un poco quizás más tormentoso, más reflexivo, más introspectivo, en el que, bueno, pues pasas por esa especie de metamorfosis, ¿no? En la que yo creo que todas las personas vamos sufriendo cambios y en esos cambios pues dejas parte. Y afortunadamente que vamos evolucionando, sí, bueno, y cambiando. Sí, también, ¿no? Es cierto, pero bueno, el cambio a veces es como el de las mariposas, ¿no? A veces duele un poco, sí, dejar lo que dejas atrás o lo que pierdes, sí. Aunque luego tengas un futuro diferente, ¿no? Y entonces era un poco eso, como si fuera una hoja de ruta de este momento en concreto. Que bueno, pues que en el fondo lo que no había ninguna pretensión, pero una vez que ha salido me he dado cuenta de que los demás, a veces, como me pasa a mí, cuando lees poesía, en el fondo la poesía del autor la haces tuya, ¿no? Lo que te emociona es porque despierta tus propios sentimientos, ¿no? Y entonces me he dado cuenta de que la gente me decía, me estoy leyendo a mí, es que has clavado lo que sentía en un momento dado, y en el fondo es que no, somos todos sentimos lo mismo. Luego hay gente que lo pone por escrito y gente que no, que se lo guarda siempre para ello, ¿no? Bitácora de mi pensamiento todavía se puede adquirir, ¿verdad? Sí, lo está en viene en la editorial o en cualquier librería, sí. Y luego además, Idoia, tienes relatos cortos, cuentos, reflexiones. Yo quería preguntarte si reflejas ahí la vida desde una óptica, la tuya, o reflejas la vida conforme pasa. Hombre, yo creo que siempre lo ves bajo tu prisma, ¿no? Aunque intentes contar incluso historias de ficción, uno siempre lo hace desde su prisma. Sí que es cierto que toda esa parte de relatos y cuentos la tengo más abandonada. Hace poco intenté volver al relato, pero sí que es cierto que la poesía me tiene absorbida. Es muy exigente y pues como en la vida diaria el tiempo está muy medido, el poco que tengo es como la niña mimada, ¿no? Y entonces siempre me llama. Yo creo que voy andando por la calle y voy fijándome en cosas, en cosas que me hacen sentir, y ya la noto, ¿no? Ya notas que revolotea por ahí las ganas de salir en un poema, o que el otro día, ayer creo que comentábamos con Juan José Guardia Polaino, con Juan Camacho. Otro gran poeta. Sí, exactamente. Entonces comentábamos eso, que muchas veces te despiertas incluso estando en la cama con una idea y tienes que correr a plasmarla, ¿no? Porque también es un poco juguetona, ¿no? Es efímera y sí. O me haces caso en el momento y ya no vuelvo, ¿no? Por eso tú decías el término exigente, sí. Pero yo añado otro, gratificante. Sí, eso sí, sí que es. Sí, porque aunque yo creo que es difícil que cuando acabas algo estés absolutamente satisfecho, conseguir
conseguir ese equilibrio en palabras, acertar con la imagen, con la palabra precisa, que haga que seas capaz de poner por escrito una emoción, esa emoción que tú has sentido. Es sublime, Idoia. Sí, eso es sublime. Cierto. Sí, es cierto. Que uno puede expresar con palabras lo que siente es algo. O intentarlo. Has colaborado en la radio bastante, por eso quería preguntarte si es el mejor medio para expresar sentimientos. ¿La radio? Sí. Yo soy una enamorada de la radio, porque en mi casa, por ejemplo, era la banda sonora. En mi casa, desde que nos levantábamos, se encendía la radio y estábamos siempre, las noticias, la música, las radionovelas con mi abuela y mi madre, oyendo las radionovelas, a Elena Francis y sus consejos. Entonces, son recuerdos inolvidables. Entonces, y la radio, eso, por la noche, que la oías a escondiditas en la almohada, era la compañía perfecta. La compañía, ¿no? Entonces, perfecta. Siempre ha sido, pues, una buena compañera la radio. Tuve, fíjate que mis hermanos y yo jugábamos de pequeñitos a que hacíamos radio. Nos inventábamos unos programas absolutamente locos y disparatados. Nos lo pasábamos bomba y cuando tuve la oportunidad de colaborar en una radio local, yo siempre detrás, yo en la pecera, de técnico, pero me parece un mundo fascinante. Lo es. Y luego más tarde codirigí un magazine cultural con José Luis Urrutia y la verdad es que disfruta, se te pasa el tiempo. Bueno, un suspiro. La radio, aunque parece que no, va todo tan medido, tan que en un magazine de 2 horas estás sentado y dices, ya hemos terminado. Sí. Además, te permite, en todo caso, siempre la radio crear en un mundo que seguramente no es el real, pero que tú puedes acomodarte a él, ¿no? Sí. También hay un dicho muy popular que dice que si la voz del locutor te enamora, no pases por la emisora, ¿no? Pero en este caso tuyo no se puede aplicar eso, porque habría que ir a conocerte, porque es muy gratificante hacerlo. ¿Qué le pides a la vida, Idoia? Pues tranquilidad, amor. Yo creo que una vida sencilla, porque a mí me ha pasado que curiosamente de joven tienes tantos sueños, quieres hacer tantas cosas, y cuando va pasando el tiempo, todo eso lo simplificas en lo esencial, ¿no? Que es tener amor de tus amigos, de tu familia, de tu compañero, tener paz económica, que no te estés pensando, oh Dios mío, que va a venir el banco y nos va a echar. O... No, cambia todo. Exactamente. Cambia todo. Y luego poder hacer lo que te gusta. Pero las cosas sencillas, un paseo, una lectura de un libro, música, escribir, sobre todo escribir, estudiar. Yo creo que una enfermedad, porque estoy todo el tiempo, necesito saber cosas. Entonces, a mí necesito días de 72 horas, porque 24 se me quedan cortas. Y eso que robo muchas horas al sueño, soy muy noctámbula. Pero sí, yo creo que tranquilidad y la posibilidad de hacer lo que me gusta. Lo que estás diciendo se llama realizarse como persona. Sí, sí, exactamente. En el fondo es eso. Eso es, sí. Sí, al final, tener la suerte, a veces suelo, cuando hay gente que te pregunta, jo, ¿a ti qué es lo que te gusta o qué es lo que quieres en la vida? Digo, mira, querer, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no. Y al final, con los años vas aprendiendo a realmente apartar aquello que no necesitas y que realmente lo que necesitas es tan poco. Te voy a entregar bitácora de mi pensamiento para que, abusando de tu amabilidad, nos puedas leer algún poema para que la gente, el televidente, pueda observar ¿cómo es tu poesía, ¿no? Una mínima parte de lo que es tu poesía. Bueno, os voy a leer uno chiquitín. En el bitácora, cada
prosa, cada poema en prosa tiene, viene precedido por una cita, ¿no?, que nos introduce. En este caso suelen ser cita y el autor, las que no tienen el nombre es porque son mías. En este caso elegí una cita mía y es algunos abrazos llegan más allá del cuerpo. Qué interesante. Sí, y se titula Los abrazos son gratis. Cuando nací, mi alma estaba hecha de abrazos, aquellos que no llegaban, que curtirían mi piel. Al crecer, mi espíritu seguía estando hecho de abrazos, pero se batían a mi alrededor esquivos, arrogantes, exigentes, haciéndome sentir diminuta. Sería una semilla eternamente al viento, sin lugar donde echar raíces. Pero un día me detuve extendiendo mis brazos. Los atraparía, decidí en un arranque de inusitado coraje o locura. Y mis ojos se llenaron de lágrimas al comprender por qué los abrazos jamás me llegaron. Había nacido en un mundo carente de extremidades. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cómo refleja tu forma de expresarte y tus sentimientos? Muchas gracias. Muchísimas gracias por deleitarnos con ella. Sí, a ti. Muchas gracias a ti, Julia. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo a la poeta bilbaína Idoia Mielgo Merino. Y llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, si Idoia estás preparada, yo comienzo. Bueno, pues a la piscina. A la piscina. Defínete como persona. Uf, qué difícil. Pues no lo sé. Soy una persona tímida, creo que soy una persona franca, me gusta mucho la honestidad. No sé, un poco compleja. Porque quizás al ser tímida soy demasiado o excesivamente introspectiva, entonces, pues igual puedo parecer distante, pero en las distancias cortas gano, ¿eh? Por eso estoy convencido. Defínete como profesional. Soy una persona que me gusta, en todo lo que acometo profesionalmente, ser muy riguroso y muy exigente conmigo misma. Me exijo muchísimo. ¿Cuál es tu color preferido? Te diré todos los del mar Cantábrico, desde el verde al azul, al gris, a todo lo que pueda traer, al reflejo dorado. ¿Cuál es tu fruta preferida? Pues no sabría, las fresas. Las fresas, qué ricas, ¿verdad? ¿Qué tipo de sabor te agrada? Lo picante. Sí, me encanta lo picante. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Cómoda, básicamente cómoda. ¿Qué mascota preferirías tener? Tengo perro. Y, ¿qué se llama? Bueno, tenía dos, son dos galguitos rescatados, uno ha muerto en marzo, que se llamaba Viernes, era negro, y nos recordaba al de Robinson Crusoe, sí, Viernes. Sí, sí. Además era un superviviente. Y la otra era galguita también, es Belcha, esa es un perejil. Y ahora hace poco nos adoptó una gatita, vino ella y... ¿Y qué nombre les has puesto? A la gata se llama Miau. Miau, muy sí. Original. Como no atiende igualmente, pues... Tu mejor virtud. Pues no, igual que soy una persona que me gusta escuchar. Creo que tengo la capacidad de escuchar, de saber escuchar. ¿Tu peor defecto? La visceralidad. Soy un poco visceral. Entonces, dependiendo de qué cosas, no consigo serenar, enfriarme y pensar con lógica. Entonces, me convierto en una persona un poco impulsiva. ¿Tu comida favorita? El pollo en cualquiera de sus formas. ¿Lo haces tú? ¿Lo guisas tú? Sí. ¿Eres buena cocinera? Bueno, lo tendrían que decir los demás, pero voy a decir que sí. ¿Un libro que no sea tuyo?
el rostro del pasado de José Luis Urrutia. ¿Por qué me suena a mí José Luis Urrutia, verdad? Sí, es un escritor también bilbaíno, majo. Sí, sí, sí. Una película. Uf, qué difícil. Una película, madre mía. Me han gustado muchas, pero mira, últimamente hablamos mucho de Los puentes de Madison, con dos actorazos, sí. Como que yo creo que son lo que dan. Es una película importantísima, sí. La cinematografía mundial. Eso sí. Es, sí. Un actor y una actriz. Pues no lo sé. Un actor, Paul Newman. Paul Newman. ¿Y una actriz? Y una actriz, pues la de Los puentes de Madison, que ahora no sé cómo se llama ella. Te lo diré yo Meryl también. Streep, Meryl, ¿no? Meryl Streep. Meryl Streep no. 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 Pero te lo diré. Sí. Durante la conversación nos vendrá a los dos. Un político. Uf. Juan José Ibarreche. Una ideología, una religión. Bueno, yo por cultura, por cuna, soy católica, así que diré, yo creo que todas, en el fondo, las religiones persiguen un poco lo mismo, pero bueno, a mí me ha tocado nacer dentro de la católica, pues católica. Una ideología. Vivir y dejar vivir. Que no es poco. Un programa de televisión. Y más televisión. Muchas gracias. Allí en Bilbao lo podéis ver en directo. Sí, bueno, nosotros vimos en cuanto nos mandó Juan Camacho la entrevista que habías hecho en Cuéntame. Por internet, por streaming, sí, se ve a tiempo real. Un personaje, ¿qué personaje público admiras? No, creo que no soy una persona de admirar personajes públicos, más bien de admirar a personas de a pie. No tengo así ningún referente. Pues dime qué personaje público detestas. Uf. Pues igual es porque les presto poca atención, pero tampoco detesto a ninguno. ¿Qué te pone de los nervios? Uf, pues todo lo que sea momentos como este, ser un poco el centro de atención me pone muy nerviosa. ¿Qué no perdonarías? La traición. ¿Qué te hace reír? Casi todo. Soy de risa fácil. Sí, me río mucho. Creo que la vida sin sentido del humor no tiene mucho sentido. Todo, yo creo que casi todo. ¿Qué te hace llorar? Todo también. Soy muy llorona. Creo que soy de emociones fáciles, muy a flor de piel. Entonces, creo que lloro con la misma facilidad que río. Y además me lo permito porque creo que es muy sano expresarse. Sí que a veces da un poco de pudor, dependiendo dónde. Pero yo soy de las que lloro con el telediario, viendo películas Disney, o sea, con alguien que me está o escucho en un transporte público una conversación de alguien que sufre y lloro, no puedo evitarlo. Sí. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Depende. Si quien me provoca quizás para mí no tiene importancia, puedo ignorarlo. Ahora, si me provoca alguien que puede hacerte daño, ¿no? O que soy muy visceral. Entonces ahí no me contengo. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Y conoces muchos? Unos cuantos. A veces, además, mira, en Bitácora tengo un poema sobre los secretos, ¿no? Porque a veces son pesados para el que los soporta, ¿no? Otras veces no, porque para el que los es una carga que se traspasa, ¿no? Y a veces, bueno, pues hay secretos que pesan y sí, hay otros que no. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? En papel. En papel, sí. A las personas me cuesta más. ¿Cuántas horas trabajas al día? 48. Eso está bien, está bien. ¿Qué añoras de tu niñez? Uf,
el tiempo con mis hermanos y con mi madre, y con mi padre, pero bueno, sobre todo el tiempo compartido con mis hermanos. ¿A quién eres incapaz de decir no? A casi todo el mundo. Me cuesta mucho. Estoy en un cursillo de aprender a decir no, pero me cuesta terriblemente. Eres fácil, vamos. Sí. ¿Tienes alguna manía? Uf, muchas, seguro. Confesable. Confesable no sé, pero sí, además yo creo que con la edad uno se vuelve más maniático, además soy consciente y siempre lo he disculpado, ¿eh? Cuando la gente vas haciendo mayor y dice, bueno, ¿qué manías tiene? Bueno, oye, pues lo suyo ha vivido, déjale con sus cositas. Y yo creo que sí, se van acentuando, ¿no? Esas cosas que al principio dices, va, pues es un tico, es una... No, no, luego se hacen manías. Sí, sí tengo, pero no las confieso. Un lugar para vivir. Pues... no sé, un lugar donde me sienta a gusto. No soy tanto de tierra, sino de personas. Creo que los hogares están en las personas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Atrevida, conformista o rebelde? Rebelde. ¿Con causa siempre? No. Y Doña, cuéntame, ¿a qué edad te convertiste en mujer? Pues no te sabría decir. Pues yo creo que a mí me ha costado. Yo he sido, a mí en mi casa me decían que yo era muy infantil. Yo me he aferrado mucho a la inocencia de la niñez y me ha costado ser adulta. Me ha costado un poco. Entonces no sabría decirte. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Ser feliz y que la gente que quiero sea feliz. ¿Un lema en tu vida? Pues lo que habíamos dicho antes, yo creo que vive y deja vivir. Y Doña, ¿cuál es la canción de tu vida? Pues ha habido muchas etapas en mi vida y muchas canciones que me han acompañado, pero la que me representa como actitud ante la vida de siempre es la de Resistiré, del dúo Dinámico. Escucha. Resistiré se ha convertido en un himno a raíz de la pandemia. ¿Quién le iba a decirle al dúo Dinámico que esta canción, que estaba compuesta mucho tiempo antes, estuviera tan vigente y tan actual, ¿verdad? Eso es, sí, sí. Pues ya ven ustedes, en el día de hoy hemos conocido a Idoia Mielgo Merino, fundamentalmente poeta, una mujer a la que hay que leer, sensible, introvertida, pero precisamente también ese es su encanto. Que te vaya bonito. Muchas gracias. Y muchas gracias por venir. A ti, Julián, por la oportunidad.